Hoy visitamos Plaza 25 de Mayo, este paseo público en pleno centro de la ciudad, que es un orgullo de todos los belvillenses. Allá por el año 2005 se le hizo una intervención importante en la época de la intendencia de Lenzo Niperico. Nunca los vecinos supieron realmente cuánto se gastó en la remodelación de la plaza. Llegamos hasta aquí y hoy realmente vemos el alto deterioro que la plaza tiene. En lo que se hizo en su momento en cuanto a los sistemas de bombas y circuitos de agua, que es tanto en el monumento como en la fuente que tenía, que hace años que ya ha dejado de funcionar. En su momento nadie calculó el alto deterioro que le iba a provocar al monumento que sostiene la figura de San Martín, rodeado por el agua. Esto se decidió anular todo ese sistema, y hoy vemos que está con un altísimo deterioro. Por un lado, vecinos desaprensivos que no saben otra cosa que romper, robar, deteriorar, ensuciar. Vemos que faltan una cantidad importante de mármoles. Al lado tenemos lo que era la fuentes con las aguas danzantes, con toda la luminaria que se le había hecho en aquel momento, que de eso no funciona absolutamente nada. Y el alto deterioro de los bancos de la plaza, este lugar que los belvillenses han tomado los fines de semana como un lugar de encuentro, de venir a tomar mate, pasar una tarde distinta y demás, y vemos que hace tiempo que no se la atiende a la plaza. Tenemos diversos reclamos que nos llegan por las distintas vías de comunicación con nuestros medios, con la radio, con la televisión, los vecinos preocupados por el estado de la plaza. Esperemos que pronto, se pueda comenzar con la refacción de todos estos lugares y los vecinos de Belville también tomen conciencia que este es un patrimonio de todos, que está aquí para que todos los podamos disfrutar, no romper, no deteriorar, no ensuciar, porque realmente no está en un buen estado la plaza. Necesita hoy una intervención importante y esperemos que se realice cuanto antes.